Opalescence Boost es un poderoso gel de peróxido de hidrógeno al 40% para su consultorio que puede proporcionar asombrosos resultados en tan solo una hora. En este video le mostraremos paso a paso cómo obtener el máximo resultado con Opalescence Boost de forma segura y efectiva. Antes de empezar el procedimiento, ponga Opalescence Boost a temperatura ambiente. Determine el tono actual de los dientes de su paciente con una guía de tonos. Brinde a su paciente lentes protectores durante el procedimiento. Para añadir aún más seguridad, amarre un hilo dental a través de los agujeros del bloque de mordida Isoblock para evitar que sea tragado accidentalmente. Coloque un retractor de labios y mejillas seguido del bloque de mordida Isoblock. Instruye al paciente para que mantenga el Isoblock en su lugar con una mordida suave pero firme. Enjuague completamente los dientes y séquelos con aire. Ahora ya está preparado para colocar la barrera de resina. Quite la tapa de la jeringa de Opaldam y después coloque una punta Black Micro. Verifique el flujo antes de ponerlo intraoralmente. Dispense continuamente el Opaldam a lo largo del margen gingival, traslapándolo 0.5 mm en el esmalte aproximadamente. Extienda la resina hasta un diente más allá del que va a ser blanqueado y continúe construyendo la barrera apicalmente hasta que tenga de 4 a 6 milímetros de altura y tenga de 1.5 a 2 milímetros de espesor. Visualmente verifique que todos los tejidos gingivales en el margen de la resina estén cubiertos y que se haya establecido un buen sellado. Usando el espejo bucal, busque el eje largo de los dientes y vuelva a aplicar la resina en donde haya quedado una abertura. Fotocure la resina de cada arcada por 20 segundos usando un movimiento exploratorio. Cuidadosamente verifique el curado de la resina con un instrumento. Con la barrera de resina curada, ya está listo para aplicar Opalescence Boost a los dientes preparados. Debido a que Opalescence Boost es químicamente activado, necesita ser mezclado cuidadosamente antes de su colocación. Antes de mezclar, verifique que el émbolo rojo esté correctamente conectado al émbolo de color claro. Oprima el émbolo rojo para llevar el contenido de la jeringa roja dentro de la jeringa de color claro. Rápidamente oprima con fuerza el pequeño émbolo de la jeringa de color claro para romper la membrana interna. Al hacer esto se combina el blanqueamiento y el activador. Continúe mezclando el contenido de las jeringas. Repita la operación 25 veces para asegurar que el contenido se encuentra debidamente mezclado. Desplace todo el gel hacia la jeringa roja. Tuerza para separar las dos jeringas. La jeringa de color claro puede ser desechada en este punto. Coloque una punta Black Micro FX en la jeringa roja. Si siente alguna resistencia, no proceda. Antes de aplicar Opalescence Boost en los dientes, pruebe de nuevo el flujo del gel. Aplique una capa de Opalescence Boost de aproximadamente 1 mm de espesor sobre la superficie de los dientes y hacia las superficies incisal y oclusal. Permita que el gel permanezca en los dientes por 20 minutos. Periódicamente verifique y reaplique el gel en las áreas que estén delgadas o necesiten más material. Remueva el gel usando succión únicamente. Para prevenir que Opalescence Boost se vaya a los tejidos blandos, no use agua para enjuagar durante la succión inicial. Remueva el gel de los dientes usando el adaptador de succión Luer o la punta quirúrgica de succión. Tenga cuidado de no quitar la barrera de aislamiento. Tip: succione periódicamente con agua. Evalúe el cambio de color después de cada aplicación y monitoree a su paciente por si presenta problemas de sensibilidad. Repita la aplicación una vez más o hasta que obtenga los resultados deseados. No coloque el tratamiento en más de 3 ocasiones por visita. Remueva el gel de los dientes usando el adaptador de succión Luer o la punta de succión quirúrgica y luego enjuague los dientes con una jeringa de agua y aire. Una vez que se haya alcanzado el tono deseado, use un instrumento dental para remover la barrera de resina Opaldam. Fácilmente saldrá en uno o más pedazos grandes. El procedimiento completo, incluyendo la aplicación y el aislamiento, dura comúnmente 60 minutos. Esto incluye dos aplicaciones de 20 minutos de Opalescence Boost para un total de 40 minutos de tiempo de blanqueamiento. Asegúrese de leer las instrucciones del producto, avisos e información para el paciente contenidas en el empaque y aconseje a su paciente al respecto.
Muchos doctores que proporcionan blanqueamiento en el consultorio dan seguimiento con blanqueamiento casero en cucharillas. Esto asegura el blanqueamiento de la parte posterior distal de la arcada para lograr el nivel óptimo de blanqueamiento. El paciente debe esperar de 24 a 48 horas antes de empezar un tratamiento de blanqueamiento en casa. Usted puede elegir hacer una cucharilla a la medida de su paciente para el blanqueamiento en casa. Para sensibilidad post-tratamiento, use un producto con nitrato de potasio como Ultra-Ease inmediatamente después del blanqueamiento, de 15 minutos a 1 hora por día hasta que ceda la sensibilidad. En tan solo una hora, Opalescence Boost puede dar a sus pacientes las sonrisas brillantes y blancas que siempre han querido. Opalescence Boost es un producto de blanqueamiento dental profesional aplicado únicamente en el consultorio por un profesional dental autorizado. Si deseas tener más información, pregunta por nuestros cursos de blanqueamiento dental. Para cualquier duda o comentario, puedes comunicarte a www.bamasa.com.mx.